Los vecinos de Carrillo, Guanacaste, han alzado la voz nuevamente ante la presencia del Hotel Río en Playa Matapalo. Alegan la posible privatización de la playa y denuncian las intenciones del hotel de cerrar los caminos públicos que acceden a la zona. Es por esta razón que alzan la voz de alerta ante las autoridades. Mientras tanto, avanza la construcción de la segunda etapa del hotel. A pesar de que persisten preocupaciones ambientales sobre el desarrollo del proyecto.